Hola chicos, bienvenidos una vez más. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a estar probando una esponjita que estuve viendo por Instagram. Que por cierto me estuvo saliendo como propaganda. Y yo dije, wow, lo voy a probar. A ver qué tal. Y es esta que es la Silicon Infused Super Sponge. Que lo que quiere decir es que esta esponjita tiene infusión de silicona. Adentro. Cuando yo lo vi, yo dije que Así que sí, chicos, el día de hoy vamos a estar probando esta esponjita. Pero antes de comenzar, les recuerdo de que se suscriban al canal, un botoncito allá bajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y como siempre saben, antes de comenzar, les recuerdo de que tengo un canal de blog donde les comparto un poco más de mi vida. Les dejo el enlace en cualquier partecita de la pantallita para que le den un clic y vayan y se suscriban por allá y me apoyen también por mi canal de blogs. También les recuerdo de que tengo una tienda en línea en donde pueden comprar accesorios y otras cositas como estas que cargo aquí, que la verdad me encantaron. Así que también les dejo el enlace en cualquier parte de la pantalla para que vayan a chequear las cositas que tenemos por allá. Pero ahora sí, vamos a probar esta esponjita. Esta esponjita yo lo estuve... Pidiendo hace bastante tiempo, chicos. Les puedo decir que la estuve pidiendo hace como tres semanas, pero no sabía que según era preorden. Yo decía: ¿Qué ha pasado con esta esponjita? ¿Dónde está esta esponjita? ¿Por qué no me ha llegado? Y me llegó hace aproximadamente dos días. Yo, por alguna razón, pensé que esta esponjita iba a venir de algún lado de Estados Unidos, pero no, esto, si no me equivoco, esto me tuvo que haber venido de China por cómo me vino. Porque me vino en esos empaques que vienen las ropas asiáticas. Entonces, ahí de una vez me di cuenta de que esto me vino desde China. Entonces, por eso me duró muchísimo para llegar. Pero bueno, ya muy feliz de que por fin esté aquí y de que lo podamos probar juntos. El empaque de esta esponjita, como viene, viene bastante bonito, bastante profesional. La partecita de atrás dice: This sponge won't soak. Que lo que quiere decir que esta esponjita no va a ser malo. Dice que no se absorbe la base, que va a tener una cobertura de 2 a 4 más que las esponjitas regulares. Que se agranda cuando se moja Que va a durar mucho más tiempo que las esponjitas regulares Y que es como un marshmallow suave No sé cómo se le dicen los marshmallows en español Si saben, comentenme allá abajito Para que otras personas puedan también saber qué es marshmallow Que está hecho con un material demasiado bueno Que es una esponjita antibacterial Porque el silicón, la infusión de silicón que tiene adentro Va a prevenir de que entre cualquier tipo de bacteria y por último, dice que se lava super suave, que le eches jabón y lo empieces a mover con tus manos y eso para que lo puedas lavar. Y en la partecita de abajo, dice ya que esta es una esponjita que te va a enamorar, que te vas a quedar loca como trabaja y todas esas cositas. En la partecita de abajo está su Instagram: dice que es latex free, cruelty free. Dice que es hecho en China, pero que el silicón de la partecita de adentro es de Canadá. ¡Wow! Esta esponjita sí que, señores, promete muchísimo. Con todo esto que hice la esponjita en la partecita de atrás, yo espero que sea de verdad así. Si no, qué tristeza porque promete tantas cosas esta esponjita que es como que. Uh -huh, espero que funcione. La esponjita viene con este que es un scrubber para limpiar la esponjita, me imagino. Pero en realidad esto se utiliza para limpiarse el rostro, pero. Lo puedes utilizar así también. La esponjita se ve algo así. Tiene, como pueden ver, como dos tonalidades. Me supongo que la partecita de arriba es donde tiene el silicón. Porque por alguna razón se siente como si tuviese silicón. Pero en esta partecita de abajo, que es la partecita donde está el morado claro, no se siente de la misma manera como se siente la partecita de arriba. Es una tonalidad lila, lo pueden ver ahí. Y la partecita de arriba, donde tiene el silicón, tiene como destellos, escarcha, glitter como ustedes lo llamen, pero sí, así se ve la esponjita. El tamaño de la esponjita es del tamaño de cualquier otra esponjita. Esta esponjita me costó 21,99, que lo que quiere decir es que cuesta más que la Beauty Blender. Yo espero que haga su trabajo. Vamos a pasar a mojar esta esponjita a ver qué tanto agranda esto. Ya fui a mojar la esponjita y así se ve ahorita que está mojada. Sí les puedo decir que creció y por alguna razón en la partecita de abajo, no sé si pueden ver bien como la forma, la partecita de abajo como que se ve más grandecito y aquí como más apretadito, me imagino que por la infusión del silicón y cuando la mojas es como raro pero está muy 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 suave esta esponjita algo que me parece que tuvieron que haber hecho es como que colocar todo el silicón en toda la esponjita. Porque por lo menos yo soy de esas personas que utilizo esta partecita para colocarme la base. Entonces, esta parte que no tiene silicón, entonces en el momento que me lo coloque puede que se absorba más el producto. Porque obviamente no tiene la barrera del silicón que dicen ellos. Que se supone que va a hacer que la esponjita se absorba menos base. Vamos a pasar a la hora de la verdad, a ver si esto funciona o no. De base voy a estar utilizando esta que es la L'Oreal La Infalio Pro Glow en la tonalidad 205. Que que es la natural beige voy a tratar de colocarme la base de este lado primero con la partecita del de silicón para que de este otro lado podamos utilizar esta partecita abajo para ver si se absorbe o no si sí me estoy dando cuenta que la esponjita no se absorbe el producto y el feeling que da la esponjita en el momento de colocarse la base es como no sé es como extraño porque sí se siente como si estuviese colocando la base. No con una esponjita porque la esponjita se siente súper suave, no sé, de otra manera. Este no es que se sienta duro, pero sientes que lo estás colocando con algo que tiene silicón. Puedo decir que rebota un poquito más, por decirlo así. Me encanta cómo me colocó la base. Siento que me dio más cobertura y sí siento que la esponjita para nada se absorbió. El producto. Entonces, eso es un wow. Y estoy segura de que la esponjita no se absorbió la base, porque esta base que yo utilizo de L'Oreal, la Infalio Pro Glow, no es tan alta como la Pro Mar. Entonces, al vermelo así, yo puedo dejarme. La base así como está, se ve demasiado bien, muy buena cobertura. Oh my god, con esta esponjita me está sorprendiendo. Ahora vamos a pasar a utilizar esta partecita de la esponjita, a ver la diferencia, a ver si se absorbe o si no se absorbe la base. Así que lo que me sobró en esta espátula lo voy a utilizar. De una vez me acabo de dar cuenta la diferencia de colocar la base de este lado con el lado de silicón. Déjenme y les acerco la cámara para que ustedes mismos puedan ver la diferencia. Y con la cámara ya un poco más de cerca, pueden notar que esta partecita de aquí no me cubrió mucho porque la base L'oreal es de cortura media a alta. Entonces pueden notar que todavía se me ve lunar, se me ve algunas pequitas. No sé qué tanto lo vean ustedes en cámara, pero yo me lo estoy viendo aquí en persona. Y de este lado pueden notar la diferencia, o sea, pueden notar. La cobertura que tiene este lado del rostro se ve que es una cobertura alta, y de este lado se ve que es una cobertura media. Ahí pueden ver ya colocada la base con la partecita del silicón. Puedo notar de una vez la diferencia, y por alguna razón siento que deja el rostro bien bonito. Vamos a pasar ahora a colocarnos el corrector y a ver cómo funciona este. El corrector voy a estar utilizando el de Jeffree Star. Y este corrector de Jeffree Star es en la tonalidad C14. Vamos a pasar a difuminar el corrector de esta partecita de la esponjita que no tiene base. Por lo menos este es algo que me gusta, que la esponjita no se absorba el corrector en la partecita del de puente de la nariz. Porque a veces me coloco corrector ahí y entonces la esponjita se absorbe esa partecita y porque la idea es de colocarnos el corrector ahí, es como para que la nariz se vea más perfilada. Entonces a veces cuando me lo estoy difuminando con otras esponjitas y se absorbe eso, es como que de qué sentido tiene el corrector también lo difuminó demasiado bien no se absorbió absolutamente nada de el corrector tampoco yo pensé que esto no iba a funcionar vamos ahora a pasar a colocarnos contorno y de contorno vamos a estar utilizando este que es uno de mis favoritos que es el de Huda Beauty en la tonalidad light Miren lo lindo que esto está difuminando el contorno. Es que chicos, mírenlo. Chicos, esto es literalmente la competencia de la Beauty Blender. O es más, ni siquiera siento que es la competencia porque la Beauty Blender también siento que absorbe un poco de producto. Yo no soy mucho de utilizar iluminadores líquidos. No sé, siento que no ilumina de la misma manera que ilumina los iluminadores en polvo. Pero en este caso queremos probar esta esponjita. Así que voy a estar utilizando este que es el de LA Girl, el Luminous Glow. Oh, wow. Ya que colocamos todo lo líquido con la esponjita, voy a pasar a sellarme todo el rostro con los productos en polvo. Ya saben que todo lo líquido lo tenemos que sellar para que no se vaya a mover durante todo el día. Así que yo ahorita regreso con ustedes. Chicos, ya aquí de regreso y con el maquillaje ya todo terminado, todo sellado, vamos a hablarles un poco de esta esponjita que bueno, ya ven, ya está cochina. Que por cierto lo voy a lavar ahorita y lo voy a mostrar a ver cómo queda. Porque también me intriga ver cómo se lava esto de silicón. A ver si es fácil de lavarlo o no. Ok, estoy ya aquí en la página y les había dicho que la esponjita costaba 21,99. Pero no, la esponjita cuesta 19,95. Y terminé pagando como eso de 25 dólares. Porque tuve que pagar envío de 4,99. Ahí está, no cuesta 21.99, sino que cuesta 19.95. Pero tienes que pagar envío. Pero yo voy a pasar a lavar esto y ahorita regreso con ustedes para mostrarles a ver cómo queda esta esponjita. Así quedó esta esponjita. La partecita de abajo, como pueden ver, quedó totalmente limpia. Pero la partecita de arriba, que es donde está el silicón, quedó un poquito manchado. No quedó muy limpia del de todo. Y me lo imaginaba porque, como tiene eso de silicón, siento que no se puede lavar. Muy bien, pero no estoy utilizando el scrubber, el que viene puede que si utilizo el scrubber de lavarlo así funcione, pero no estoy segura, eso lo voy a estar probando después. Síganme por mi canal de blogs, por allá les voy a estar diciendo si esto funciona o no funciona, si no, lo agarro para espoliarme el rostro y bueno chicos eso fue todo por hoy, esta esponjita creo que ahorita mismo voy a ir a ordenarme otro porque esto es algo que debo tener de respuesta porque sé que lo voy a estar utilizando sé que me lo van a seguir viendo por acá en el canal, pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito y si fue así si no olviden regalarme esas deditos arriba, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se lo no olvides seguirme a mí en mis redes sociales para mantenerme en contacto y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!